Bienvenidos chicos a un video más de R-Swagger, que lo que con que lo que, si me ven la cara aburrido es que he hecho el maldito video como cuatro veces y cuatro veces me ha salido mal. Ya yo estoy encabronado, yo estoy con la pámpara prendida, maldita sea. Última vez, como lo haga si va a subir, coño, ya estoy quillado. Bueno mi gente, bienvenidos a un video más, hoy voy a hablar de la espada tallada, voy a hacer la build de espada tallada para jugar en las mazmorras corruptas. Que me he llevado una gran sorpresa porque yo nunca había usado espadas y vale la pena real. Realmente vale la pena. Vamos a empezar otra vez con el casco. Capucha de acechador. La habilidad que vamos a usar es la tercera. Tu daño aumenta un 20% por 4 segundos. Los enemigos alrededor de un radio de 6 metros, cuya salud está por debajo del 50%, tendrá un miedo mortal hacia ti. Su resistencia será reducida un 93% por 4 segundos. También revela a los enemigos invisibles que tengas alrededor. La pasiva que vamos a usar es mente equilibrada porque aumenta tu daño, poder de curación. ¿Ok? Perdón. Vamos de nuevo. Aquí vamos con la capucha de acá, de acechador también. Y es por la tercera habilidad de la chaqueta. De que capucha, maldita sea. Se fue así, no joda a nadie. Ok, chaqueta de acechador. Por la tercera, que es campo eléctrico. Y es porque desata un campo eléctrico a tu alrededor. Inflige 63 de daño dos veces por segundo a todos los enemigos alrededor de ti. Ok, dura en el alrededor. Dura 8 segundos. Sí, me están viendo encojonado. Es que ya he hecho el video varias veces. Si no me falta el audio, me falta algo. Y la pasiva también es mente equilibrada, mi gente. Así que denle para allá. Mente equilibrada y poder de curación. Da daño y poder de curación. ¿Qué tenemos por aquí? Las botas. Sé que me van a decir de las malditas botas. Las botas de cazador. La bota de bebé. Yo uso bota de erudito. ¿Por qué? Por el maná. Para recuperar el maná, ya que estoy haciendo la mazmorra, y si me hallo enemigo, entonces ya me la cambio a velocidad de movimiento, si ya yo sé que entró enemigo a la mazmorra. Y la que vamos a coger aquí en la pasiva es la agresión. Recuérdense de esta habilidad, que tienes que desactivarla para pararla. Tienen que desactivarla para pararla, ¿ok? No, es esta de aquí, ok. Tenemos esta de aquí. Y vas a correr como puto loco. Aumenta tu velocidad de movimiento en 70% y te hace inmune a efectos de control de multitudes por 5 segundos. Durante el enfoque no podrás atacar lanzando habilidad, pero puede regenerar 8 de energía. Sí, esa misma. Este es para recuperar energía, para recuperar el maná. ¿Ok? Pero no puedes atacar. Tienes que desactivarla para poder atacar. Siempre va a estar corriendo durante 8 segundos. Sí, creo que son 5 segundos. Ok, durante alrededor de 8, 5, 5 segundos. Perdón. Me confundí yo mismo. Y soy Frost. Ok, capa. La capa que tenemos es capa de Deathfur. ¿Por qué capa de Deathfur? Por el rayo que da un alrededor que puede golpear a 4 enemigos al mismo tiempo. Que da un daño de 203 de daño mágico. Ok, a todos. A cada uno y le da entre todos. A 4 jugadores puede darle. Y la espada que tenemos es la espada tallada. Tenemos dos opciones de la habilidad. Yo uso esta y cualquier cosa me la cambio si entra un enemigo. Ahí yo entro y me la cambio si sé que me van a entrar en las mazmorras corruptas. Esta habilidad la uso para ir limpiando mientras tanto y recaudando los puntos. Los 500 puntos. Causa daño. Causa 224 de daño físico a todos los enemigos en un radio de 6 metros a tu alrededor. Crea una carga heroica si golpea a uno de los enemigos sobre ti. Esta también de acá tiene 287 de daño físico a un enemigo y crea una carga heroica sobre ti también. Por aquí tenemos dos opciones. A mí me gusta velocidad. Y velocidad, porque aumenta tu velocidad de movimiento en un 20%, te hace inmune a todas las purgas y el daño entrante se reduce a 25.926% por 4 segundos. Además, obtiene una acumulación de carga heroica tras la activación. También tenemos esta de acá, que es la que mayormente usan, que por 0.8 te vuelves inmune al daño, reflejas todo el daño entre el atacante al final de la canalización. Golpea a todos los enemigos en un radio de 5 metros a tu alrededor, causa 296 de daño físico, es lo que más se usa.
La E, no hay que aplicar la E. Y tenemos por aquí también, también tenemos corte, que es el ataque, la primera pasiva, es la que vamos a usar. Comida, tenemos sopa de col y es opcional sopa de col para regenerar salud, HP, o sea, vida. Y tenemos también el guiso de ternero también para hacer más daño, mi gente. Tenemos, si me ven así es que estoy alterado. Yo, el video del diablo se va como se va. También tenemos el guiso de ternera también, que es opcional. Sí o sí tenemos que usar no venenos, curas, curas, ¿ok? Tenemos que recuperar vida, maná. Así que vamos a llevar pociones de curación. Es la que tenemos que llevar de tier 5 o tier 6. Yo recomiendo tier 6 en adelante. Es la que yo recomiendo, ¿ok? Y caballito tier 3, mi gente. Caballito tier 3, no garra presta. Caballos tier 3. Bueno, mi gente, no te muevas de tu asiento. Te voy a dejar una muestra para que veas qué tan limpia esta build, qué tal trabaja la espada tallada. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir. Así que chao, chao, mi gente. Y nos vemos. Tengo la pámpara encojonada hoy. Maldito video. 5 veces hice este video.